Nosotros avanzamos más en este contexto informativo. Le mostramos a continuación un video que se encuentra en la red social YouTube acerca de un integrante de la Comisión Nacional de Primaria. Vamos a verlo. De acuerdo al último reporte electoral dado por la Comisión de Primaria, se habían escrutado hasta ayer 3.331 mesas de votación. Eso era algo así como el 65% de las mesas que funcionaron durante el día domingo 21. En esas 3.331 mesas sufragaron 1.591.504 ciudadanos, haciendo un prorrateo y un promedio por mesa. Votaron aproximadamente 478 personas en cada mesa. Eso es más o menos 60 personas por hora. Eso significa que cada minuto votó una persona. Esto es sorprendente desde el punto de vista estadístico. No estoy hablando de que hubo un fraude, como otros se han hablado, sino que desde el punto de vista estadístico, el ajuste que se está haciendo a las actas de votación no se compadece con lo que fue ese acto de votación, que no lo desestimo porque hubo presencia, pero no la hubo en este volumen. Solamente abrir el libro de votación y buscar en ese libro el nombre de la persona que iba a votar podía llevarse más de un minuto. Y cuando yo digo en promedio, estoy diciendo que es posible, no solo se sabe todavía porque no han publicado las actas, que es posible que hubo mesas donde votó 100 personas, pero asimismo hubo mesas donde pudieron haber votado hasta 800 personas, de acuerdo a estos números que está dando el doctor Jesús María Casal. Yo quisiera hacer una comparación. Eso es imposible. En un minuto no votan ni siquiera, y mucho menos una votación manual, y mucho menos no había en las colas esa cantidad de personas que dicen que votaron. Y quisiera hacer una ligera comparación para que vean lo que significa que en promedio voten 478 personas en una mesa. En la elección entre Hugo Chávez Frías y Enrique Capriles Radoski en el 2012, que quizás ustedes recuerden, ha sido una de las elecciones más polarizadas y de mayor participación. De hecho, participaron el 76% de electores. Yo me tomé y me puse a revisar, y les traje aquí una muestra de una escuela que se llama Jesús María Alfaro Zamora en el Cafetal. Es uno de los centros de votación más grandes y de mayor participación en el país. Ahí Enrique Capriles Radoski sacó 391 votos. Y Hugo Chávez sacó 30 votos en una mesa, en la mesa número 1. O sea, que participaron en la votación más tensa, en la votación de mayor participación en el país, con toda la tecnología que significaban las máquinas de votación, con las prórrogas que dio la difunta Tibisay Lucena, apenas votaron 420 personas. Y aquí nos están diciendo, con la precariedad que tenemos, con las dificultades que el mismo gobierno puso a ese proceso, donde la gente ni siquiera sabía dónde iba a votar porque la página de consulta fue bloqueada por el gobierno y no funcionó bien, nos están diciendo que votaron 478 personas. Esto es mentira. Y hay que decirlo con responsabilidad. Nelson Rampezar,
forma parte de la Comisión Nacional de Primaria y publicó este video, lo sacamos de YouTube, estábamos haciendo este segmento y nos damos cuenta en ese proceso de investigación, porque van a salir, y esto es estadística pura. Ojo, por cierto, la vicepresidenta, la ex vicepresidenta Euskategui también lo dijo. Mire, usted dirá, ¿pero cómo que un minuto por persona? Porque habían cuadernos de votación y es un voto manual. Usted tiene que dar su cédula y lo iban a buscar en el cuaderno. Un minuto, si usted le tocaba a una persona muy diligente que buscaba su número, ¿cuál es? 15586688, lo busca, mire, aquí está, sí, aquí está. Usted vota en esta votación, le da su cédula y usted va, marca la cédula que usted quiere y lo introduce. Ese proceso, desde que usted entrega la cédula hasta que usted introduce supuestamente su voto en la caja de resguardo, que no es ni caja, ni tampoco estuvo resguardada, dura un minuto. Un minuto. La votación duró 8 horas. En el escenario en el cual se instaló a la hora precisa, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En ese lapso son 8 horas. Y es estadística simple. ¿Cuántas personas pueden votar? Si son 3.000 mesas, son 3.000 centros, 5.000 mesas, ¿cuántas personas pueden votar? Si cada uno de los individuos que se presente a sufragar tarda un minuto. Cuando sacan las cuentas, dan entre 650.000 y 700.000 personas, porque había mesas muy masivas, que fue a tomar la foto, ahí estaba CNN, ahí estaba Bloomberg, ahí estaban los medios de comunicación y los candidatos. Pero hubo mesas y aquí se lo mostramos. Y usted, que seguramente me está viendo, sabe que por su casa había un centro que no había nadie. Entonces, con esta estadística, ¿cómo se mantiene que en todas las mesas, durante 8 horas, de manera permanente, votó por cada minuto una persona? Para habilitar que por cada mesa 400 personas, y eso es estadística, 5.000 por 400, ahí está la estimación. Van a decir que votaron más de 2 millones de personas, es completamente un fraude. Vamos a seguir escuchando a Nelson Rampezat, que forma parte no del chavismo, no del PSUT, no del Gran Polo Patriótico, de la Comisión Nacional de Primarias. El problema es que no fue, que es lo que estoy diciendo, no fue a votar más de 520.000 personas a ese evento, y se está maquillando la cifra a una cifra que son inauditas, porque entonces le comento la siguiente pregunta. Yo no dije que en una mesa de la primaria votó 478.000 personas. Yo dije en promedio, y el promedio se saca dividiendo el número de votos que dice el doctor Casal que se tiene acumulado entre el número de mesas. Eso es 1.500.000 y tanto, ¿no? Entre 3.331 mesas. Eso da 478. En promedio, en cada mesa debió haberse votado por lo menos 400, pero hubo mesas donde pudieron haber votado 100 y en otras mesas debieron haber votado 800 o 1000 personas. Eso no es verdad. A eso es lo que yo me refiero. Y que en un minuto, para ejercer el voto, todos los especialistas en estadística y los planificadores saben que, de acuerdo a la teoría de cola, eso no es posible. Una sola cola para una mesa que voten ahí 500, 600 personas. Eso no es verdad. Y eso es un engaño a la sociedad. Nelson Rampezat, integrante de la Comisión Nacional de Primaria, explicando, ojo, no estamos hablando de ámbitos políticos, ni de religioso, ni ideológico. Estadísticos que además es lo que rige en una elección como esta. Las elecciones que organiza el Consejo Nacional Electoral abren a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas. Y si hay personas en la cola, se extiende el proceso hasta que vote el último de la cola. Aquí había centros donde hubo, por un momento determinado, además llovió, 200 personas, 100 personas, pero había centros donde no asistió nadie. Entonces, estadísticamente es imposible que presenten al mundo que 2 millones de personas, porque hasta ahora han contabilizado más de, el segundo boletín que se presentó ayer en la tarde, más de 1.600.000 personas, y solo han contabilizado el 64%, es decir, que queda un 36%. ¿Qué va a pasar? ¿Van a decir que votaron cuántas personas? Seguimos escuchando a Nelson Rampezat. Quiero hacer una observación sobre esta persona y una alerta al país, que estemos pendientes a través de ustedes. Hasta el final, que fue su voz permanente, no es un simple eslogan electoral, tampoco es un mantra,
es una estrategia política. Hasta el final significa un proceso que viene ahora, y muchos lo están diciendo, de lucha por su validación, su habilitación como candidata. Eso va a llevarnos nuevamente a una confrontación abierta con el régimen, en las calles, con sangre en el asfalto, como a muchos de ellos les gusta. Ahí está claro, no es una consigna, no es un mantra, hasta el final. Y además, ellos llamaron en 2014 la salida. Le han colocado nombre en diferentes oportunidades, Operación Venezuela, Operación Tenaza, SOS Venezuela. ¿Cuánto hemos vivido, cuánto hemos padecido y cuánto hemos sufrido? Es decir, que esto simplemente es la validación para después presentarse ante el mundo y decir, mira, digamos que van a mantener un margen de 40%, 30% de la población venezolana respalda esta candidatura y es la que tiene que presentarse en el año 2024. Y con esa narrativa, lo mismo hicieron con Carmona. ¿Cuántos reconocieron a Carmona? Lo mismo hicieron con Guaidó. Trump no dijo que Guaidó era el presidente de Venezuela. Y 50 países lo reconocieron y mandaron embajadores, supuestos embajadores, para allá. ¿Qué hicieron? ¿Qué lograron? Ahora viene una nueva narrativa, por eso desde hace bastante tiempo se está advirtiendo que lo que buscan es el escenario que a ellos les favorece. Lo electoral no es lo de ellos, porque no quiso prescindir en el CNE, porque el CNE sí lo va a decir, sus datos son estos, y votó tantas personas, y ahí no había nadie con una bolsa peleando, y no hay nadie que mira, 400 personas pueden votar, no, ahí se van a habilitar los centros, nucleados quizás, son 14.000, no le iba a dar los 14.000, pero allí Marilyn se comprueba una vez más, que la raíz de todo esto no es lo democrático. Ellos están ahora disfrazados de demócratas, pero realmente son guarimberos y golpistas.